Oye, por otro lado, vamos a hablar de Britney Spears. Tristemente, la cantante mencionó el fin de semana que había sufrido un aborto involuntario. Ella y su pareja se encontraban muy felices después de dar a conocer que traerían al mundo su primer hijo juntos. Britney hizo pública la noticia en sus redes en abril y, bueno, ahora lamenta esta triste noticia. Esta noticia llega a tan solo unos meses después de que la cantante celebrara la eliminación definitiva de su tutela legal y pudiera retirarse el DIU que tenía, que la obligaba a no quedar embarazada. Estos últimos 13 años han sido súper difíciles para ella en cuanto a la tutela legal y todo, y una vez que estaba como ya sintiéndose mejor y rehaciendo su vida, recibe este duro golpe, pero estas cosas a veces pasan y bueno, supongo que si los planes es tener un bebé con su novio, en los próximos meses se dará. Le enviamos mucha luz y esperamos que pueda lograr ese sueño de convertirse en mamá nuevamente.